Rosario Marciano. Rosario del Pilar Marciano Muñoz nació el 5 de julio de 1940 en Caracas, Venezuela. Hija del médico valenciano Samuel Marciano Brunetó y de Elesia Muñoz y Jiménez de Marciano, novelista y pintora. Se inició en el piano a la edad de 4 años, bajo la orientación del doctor Manuel Leoncio Rodríguez. Su primera maestra formal fue la profesora Mercedes Maldonado. A la edad de 6 años dio su primer recital y a los 10 su primer concierto con orquesta. Para aquella época ganó el premio Philips para jóvenes pianistas. En 1952 ingresa a la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Estudia piano con Pablo Manelsky y Moisés Moleiro. Teoría, solfeo y armonía con Vicente Emilio Sojo. Historia y estética de la música con Juan Bautista Plaza. Entre 1957 y 1960 recibe clases particulares con Clara Haskell en Suiza. Al concluir sus estudios en Venezuela, viaja a Europa para continuar su formación musical y fija residencia en Viena, Austria. Como estudiante tuvo profesores de la talla de Paul Badura Skoda, Alfred Brendel y Jörg Demus, entre otros. A partir de 1963 realiza extensas giras de conciertos por toda Europa y América. En 1964 se casa en Viena con Hans Kahn, pianista, compositor e investigador, de cuya unión nace su hija Carolina Kahn Marciano. Durante 7 años permanecen casados y trabajan tocando como solistas, a cuatro manos, grabando discos y dictando clases. Como solista, Rosario Marciano fue acompañada por la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, Orquesta de Cámara y Ensamble de Viena, Orquesta Mozarteum y Camerata Académica de Salzburgo, Orquesta de Radio Luxemburgo, Berliner Haydn Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, entre otras. Entre 1963 y 1994 gana gran cantidad de premios y condecoraciones, entre las que se destacan primer premio Concurso Internacional de Piano, Academia Mozarteum, Salzburgo, 1963, Concurso Internacional de Piano, Mannheim, Alemania, en 1967, Premio Mundial Flottenhorn de la Sociedad Mozart de Viena por la mejor interpretación de la música de Mozart, en 1972. Orden Andrés Bello en 1973 y 1976. Orden Teresa Carreño en 1976. Premio Theodor Körner, Austria en 1982 y 1994. Título de profesora otorgado por el presidente federal de Austria en 1994. Asistió como docente a Hans Kahn en los cursos de entrenamiento técnico para jóvenes pianistas de 1965 a 1973. Dio clases magistrales para estudiantes sobresalientes, becados en Viena y para el Instituto Europeo de Estudios Musicales de 1979 a 1985. También fue profesora en la Universidad Musical de Viena hasta 1998. Prestó atención regular a estudiantes becados por universidades de Norteamérica y Corea. En 1971 regresó temporalmente a Venezuela y fundó en 1972 el Museo de Instrumentos del Teclado, con su colección particular, la cual constituye una muestra de la historia y evolución del piano. Actualmente este museo está bajo la administración de Fundarte.
Como investigadora, recopiló, grabó y editó la obra de Teresa Carreño en una edición del Ministerio de Educación. También escribió 3 libros sobre su vida y obra traducidos a varios idiomas. Por iniciativa suya y con el apoyo del gobierno de Venezuela, entre 1968 y 1970 se restauró el piano Weber de Teresa Carreño. La experiencia y los detalles son narrados en el libro Protocolo y Resurrección de un Piano. También escribió los ensayos 4.000 años de composición femenina, Las mujeres alrededor de Mozart y Las mujeres alrededor de Schubert, 1977. Contribuyó en traer los restos de Teresa Carreño al Panteón Nacional. Grabó alrededor de 40 discos con música de famosos compositores como Beethoven, von Weber, Mozart, Diabelli, Schubert, Chopin, Teresa Carreño y Rubinstein. Fue secretaria general de la Sociedad Austrohispánica de Viena entre 1970 y 1973, directora artística de la Orquesta Haydn de Viena, directora del Museo del Teclado de 1972 a 1978, agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Viena, Austria, de 1970 al 1989, presidenta de la Sociedad Internacional de Pianistas en Viena, 1997. En 1998 desempeñaba como Frau Profesor la Cátedra de Interpretación en la Universidad Musical de Viena. Muere el 4 de septiembre de 1998. La Sociedad Internacional de Pianistas en Viena entrega cada 2 años un premio con su nombre. Para octubre del año 2008, el Museo del Teclado, con el apoyo de Fundarte y la Alcaldía de Caracas, instaura el Premio Nacional de Piano Rosario Marciano en su primera edición.